pasito. El pet va creciendo poquito a poquito. Con Ramfis Trujillo vamos segurito a cambiar el rumbo de nuestro destino. Al pasito, con nuestro mesía que nos envía Diosito, a poder salir de este laberinto. Ramfis, bienvenido. En pantalla, Luis José Ramfis Rafael Domínguez Trujillo. Se graduó de Administración de Empresas en la Universidad de Miami. Político, empresario, presidente del Partido Esperanza Democrática. Bienvenido, Ramfis Domínguez Trujillo. Ramfis, bienvenido. Gracias por estar aquí. También bienvenido al doctor Fadul. Bien, muchas gracias. Buenas tardes. Un placer, como siempre, estar por aquí. Qué bueno. Vamos inmediatamente a entrar en los temas de actualidad. Aquí nuestro panel también va a conversar con ustedes. Con relación a la situación de Haití, lo que está aconteciendo en estos momentos con el desvío del río Masacre, la situación con los comerciantes en la zona de Dajabón, ¿cuál es su perspectiva en torno a este tema? Mira, la realidad es que nosotros venimos hablando de la crisis fronteriza hace mucho tiempo. Nosotros vimos un gran despliegue militar del presidente, un gran amague. Porque cuando uno militariza una zona es porque está dispuesto a llevar hasta ese proceso hasta las últimas consecuencias. Al final, ese despliegue, todo ese dispendio innecesario. ¿Por qué? Porque al final la solución estaba de este lado con el tema del canal de la Vigía. Ahora nosotros exhortamos al presidente que mantenga el cierre de la frontera. ¿Por qué? Porque tenemos que sellar la frontera. Es un asunto de que ya hay demasiados nacionales ilegales aquí de este lado de la frontera y nosotros tenemos que solventar esa crisis porque pesa sobre nuestra economía, sobre nuestro sistema educativo, sobre nuestro sistema de salud. Es un problema que de nosotros no tomar cartas en el asunto, nos van a agarrar asando batata. Yo le dije, hay que empezar un proceso inmediato de repatriar a todos los nacionales ilegales en el país. Bien, nuestro panel también tiene preguntas. Vamos a comenzar con Carlos. Honorable, gracias por estar aquí con nosotros. Gracias a ustedes. A pesar de que el gobierno constitucional de la República, en su campaña preelectoral dijo, en no más de 2 años él tenía resuelto el problema migratorio en la República Dominicana. Es evidente que no ha podido hacerlo. Así es. ¿Calificado o no calificado este gobierno para hablar de migración? Para nada. Incluso nosotros fuimos los que propusimos el muro hace muchos años, desde el 2012-2013, pero en una verja perimetral. Yo dije hace meses que esa verja ya la estaba violentando con un alicate. Es un muro completo de hormigón, de arriba abajo, lo que hace falta. Entonces, hay mucha postura, mucho bla, 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 mucha retórica, pero el trasfondo es completamente en complicidad con aquellas fuerzas internacionales que lo que quieren es haitianizar el país. Esa es la realidad. Bien, vamos a dejar una pregunta en el aire para cumplir con un compromiso que la tiene la bella Ivonne. También me gustaría la perspectiva del doctor Fadul en torno a este tema. Adelante, Ivonne. Yo tomo como comodín para la pregunta lo que usted hablaba de la calificación. Y de calificar, por ejemplo, ¿podríamos calificar los que fueron, hay que hacer la referencia necesaria, 30 años de dictadura férrea, sanguinaria, a la usanza de la época y de otros países? Y bueno, usted dirá, yo no soy, aunque el nietísimo dicen de manera despectiva, incluso algunos, responsable de todo esto, a no ser que ha sido un actor definitivamente y gran defensor de lo que fue los actos, ¿no?, del generalísimo, pero además de eso, el lastre incluso de sentencias por fraudes y demás. ¿Calificación sería suficiente o cómo haría para aspirar a presidir la República Dominicana superando ese lastre que tiene un gran peso? Mire, Rafi, esas argumentaciones usted me las va a responder en breve porque tenemos un compromiso. Con ustedes, bien, vamos a continuar conversando con nuestros queridos invitados en el día de hoy. Ivonne dejó una pregunta en el aire. Ivonne, por favor. Ajá. Más sintetizada. Porque por supuesto. No por supuesto. Pudimos tomar por el supuesto, concepto de la claro pregunta. Claro que sí. Adelante. Aunque legalizado por la Junta Central Electoral. Hablaba de calificación y de lastres que se tienen y se toman en cuenta al momento de aspirar a la presidencia de la República. Y uno de los lastres son 30 años de dictadura que usted ha defendido. Y otro, por supuesto, las sentencias por fraude que se produjo en Miami. ¿Cómo superar eso para someterse al escrutinio? Mira, lo primero que tengo que decir en torno al gobierno de Trujillo es que yo nunca he defendido lo mal hecho. Y tengo muchos parientes aquí en el gobierno
y nunca he defendido lo mal hecho. Ahora, nosotros tenemos que resaltar los aspectos positivos, porque eso nos enarbola a nosotros como dominicanos y nos debe revestir de orgullo. Señores, la solución a la crisis migratoria, no fronteriza, ahora con el tema del desvío del río de Jabón, ¿cuándo se produjo? En el 1950, en el gobierno dominicano de ese momento, porque el canal de la Vigía se construyó en ese momento. Ahora fue lo que se hizo, fue se rehabilitó. Pero hay que hablar la verdad histórica. Yo nunca la voy verdad a hablar histórica nos coloca en 1937 también. Podría reivindicarse esos hechos. Claro, pero yo nunca he apoyado el tema de la masacre. Yo nunca le he dicho, busquen un comentario donde apoyo lo mal hecho. Ahora, en tema de la sentencia a la que usted se refiere, porque se han hecho eco de eso diciendo, yo no tengo nada que ver con eso, ni mi nombre aparece en esa demanda, para que estemos claros, porque aquí han hablado muchas cosas y el papel aguanta todo y la cámara también. Ahora, busquen una sentencia en contra de esta figura, jamás en la vida. Aquí me han acusado de 5 millones por aquí, 5 millones por acá, es el numerito. Señores, nosotros superamos una investigación de arriba abajo, no de aquí de la República Dominicana, de la FBI en Estados Unidos, producto de esos mismos alegatos. De arriba abajo, 3 años, salimos limpiecitos. Si no, la mitad de lo que dicen de mí tenía yo que estar preso hace rato. Bien. Doctor Fadul, usted que está con nosotros hoy, me gustaría ver su perspectiva en torno de la crisis con prácticamente la crisis con la situación haitiana en Dajabón. ¿Cómo? La perspectiva suya con relación a la crisis sobre el desvío de las aguas del río Masacre, la situación con la migración. Ellos no nos han respetado. Y yo quiero que tú sepas que el río nace aquí, va a Juana Méndez, regresa aquí y ellos lo quieren coger para ellos. Yo estoy de acuerdo, por ejemplo, que ellos cojan la mitad y nosotros la mitad de lo que les llega a ellos. Ajá. Pero no que lo quieran tapar ellos. Ahora bien, el jefe Trujillo, que habló de la señorita allí, esa matanza que dijeron que hizo el jefe fue un acuerdo con Eugenio Bensan, que era el presidente de Haití, que ¡bum! Sí, porque Eugenio Bensan le dijo a Trujillo, mátame los enemigos políticos que yo te voy a dar la frontera. La frontera llegaba hasta Guayubín y a la mar de Farfán. Entonces procedió hice 36 horas y por ahí tenemos patria y no hablamos patuá, como lo hizo Pedro Santana también, que por ahí no hablamos patuá. Okay. Haití ha sido el mayor peligro que ha existido para la República de su nacimiento de toda la época. Siempre ha atentado contra nosotros. Bien. Presidente, yo necesito que usted me destaque lo siguiente. Le llamo presidente porque usted es presidente de su partido, ¿verdad? Sí. Y tengo que respetar su investigación. El próximo presidente. Gracias por eso. Bien, entonces, yo quiero, porque yo me vengo preguntando algo, o sea, recientemente, lo que aconteció en la frontera, porque vamos, ese tema es importante. Sumamente. Sí. Algunos le dieron un matiz eminentemente político por lo que está sucediendo en este país y lo calificaron como una campaña electoral de este gobierno. ¿Cuál es su parecer con relación a eso? Yo concuerdo perfectamente, señores. El tema de la patria mueve a la gente. Señor, el patriotismo ahora, el pueblo dominicano está despertando de un letargo de muchos años. Los puntos del presidente subieron, pero ahora esos puntos le vuelven a bajar cuando la gente se den cuenta, primero, que fue una campaña reeleccionista, por un lado, y por el otro lado, que toda esa ínfula que mostrábamos y esa bravuconería, ahora nosotros tenemos que retroceder para atrás y desmontar toda esa militarización y entonces irnos como casi para nuestra casita tranquilito, porque ahí está el desvío. Según usted, ¿cuál es la solución? La solución. En esta coyuntura. Tan sencillo como buscar un proceso de repatriar a todos sus nacionales haitianos para crear la crisis allá, para que sean las fuentes internacionales que vayan a resolver allá. Nosotros aquí no tenemos solución para Haití, es allá, pero la única manera es provocando una crisis que entonces provoque ya que vengan las fuerzas de paz. Señora, hasta la fuerza de paz que se comprometió la ONU. ¿Usted cree que se puede provocar más crisis en Haití? Sin lugar a duda. ¿Qué crees? Absolutamente, vamos a quitarnos, pero igualmente vamos a quitarnos el peso de esa migración. La migración haitiana es nociva para la República Dominicana en todos los renglones, en todos los órdenes. Y en el impacto que tiene en la economía, ¿cómo usted eso lo obvia entonces en su análisis? El impacto, claro, porque la migración haitiana, ¿qué hace? No pagan impuestos, caen sobre la salud, la educación, no dejan su dinero aquí porque el 90% lo mandan para Haití. Entonces, sí,
No es solo el costo de la economía. Y eso lo incluye como segundo socio comercial que impacta en un 8% al PIB. ¿Qué hacemos con eso en su solución? Absolutamente, Ivonne. Es que el tema no es cortar relaciones, es imponer orden y disciplina que respeten nuestros lineamientos migratorios. Pero nosotros tenemos muchísimos socios potenciales que rodean. ¿Qué hizo el presidente cuando cerró la frontera? Empezaron a buscar otras soluciones. Nosotros podemos buscar otras soluciones también para exportar toda esa producción de la República Dominicana. No solo Haití. Presidente, una última, perdón, por favor. Hay más personas que quieren participar y le pedimos a usted permiso, Carlos, antes de que usted continúe. Una última, por favor, Carlos. Pero déjame hacer escúchame a mí, Carlos, por favor. Le pedimos permiso a usted para que el doctor Fiallo haga una pregunta, luego Mariano y luego yo también, que quisiera preguntar, si usted me lo permite. Pero ¿por qué usted no interrumpió a Ivón? Hizo 14 ahí. Está bien. Déjeme hacer la mía. Está bien, usted la va a hacer ahora, ya Ivón no va a preguntar más. Pero mire, le pedimos excusa a nuestros invitados, ellos no son así, somos peores. Dele, Fiallo. Dos preguntas en una. Adelante. Sí, por el tema de la nacionalidad. Recuérdese que eso fue inclusive el motivo de rechazarle su aspiración presidencial por el hecho de que usted transcribió el acta de nacimiento en el 2016. O sea, usted ni siquiera tiene 10 años siendo dominicano. Eso es un aspecto. Segundo, lo que tiene que ver con los haitianos. Si repatriamos a todos los haitianos, ¿qué hacemos con el sector construcción, con la agricultura? ¿Qué hacemos con ese aspecto? Es decir, repartiéndolo a todos. Lo primero es en ese sentido, señores. Nosotros tenemos una obligación de salvaguardar nuestra soberanía. Eso está por encima de todo, porque sin soberanía no va a haber construcción, no va a haber agricultura. Ahora, ¿por qué nosotros tenemos incidencia donde el 72% de los empleados en construcción son mano de obra haitiana y el 63% en agricultura? Porque no le quieren pagar a los dominicanos. Simple y sencillamente no le quieren pagar y abusan de la mano de obra haitiana, para que estemos claros. ¿Qué tenemos que hacer a nosotros? Buscar otras subvenciones. Yo le voy a decir una cosa, en el costo de un apartamento aquí en República Dominicana no se refleja esa mano de obra barata. ¿Eso es ganancia para quién? Para los grandes empresarios. Los grandes empresarios van a estar bien. Vamos a buscar un proceso donde podamos desmontar la mano de obra y que le puedan pagar dignamente a los dominicanos. Es así. Bien. Entonces, lo otro en torno al tema de la nacionalidad. Señores, nosotros tenemos el caso bien presentado. La vez pasada había un oficialismo que estaba altamente cuestionado y un sinnúmero de factores que no nos favorecieron el COVID, nos cerraron el paso. No pudimos llevar esto hasta las últimas consecuencias, porque aquí en la República Dominicana ese párrafo es discriminatorio, no en contra de Ramfis Domínguez Trujillo. Es en contra de todos los dominicanos nacidos fuera de la República Dominicana. Y para que estemos claros, la Constitución es clara y dice que cuando hay dos artículos o más que colidan, ¿qué hace falta? Aplicar la favorabilidad a favor del peticionario. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer, que se cumpla la ley y la Constitución. Bien, Mariano, y luego a Hanoi. Doctor Fadul, ¿por qué usted ha decidido hacer causa común con Ramfis Domínguez Trujillo? Porque va a devolver la fe nacional deteriorada. Él tiene el mejor discurso, que es un discurso demoledor. Ahora mismo inscribimos la presidencia de él allá en la Junta Central Electoral. El primer candidato que inscribe su presidencia, claro, candidatura presidencial. Entonces, yo mi último cartucho lo voy a echar con él. Porque es un hombre nacionalista, tiene sensatez y es una persona que tiene la solución a los problemas del país, que tanto el país necesita en estos momentos, que el pueblo a grito pide más justicia. Ramfis, ¿va aliado en municipales o en congresuales con algún partido? Mira, yo siempre he dicho que nosotros no nos podemos aliar a los partidos mayoritarios por el momento. Somos un partido emergente, un partido que se ha mantenido siempre limpio, sin ningún tipo de cola que le pisen, un partido que tiene que manejarse según los intereses del pueblo y de la patria. Entonces nosotros estamos estudiando algunas ofertas que nos han hecho y estamos trabajando con algunos partidos emergentes para ver si llegamos a algún tipo de alianza. Sin embargo, estamos llevando candidaturas fuertes por todo el territorio nacional. ¿Los partidos mayoritarios le han hecho alguna solicitud? No, claro, siempre, constantemente. ¿Cuál es? Constantemente. Sí. Me voy a reservar eso porque no me gusta entrar en la chismografía, la verdad. Una preguntita. Una pregunta. ¿En este tramo? ¿Por qué menospreciar la militarización cuando las personas
que colindan con la frontera, los dominicanos, necesitan la idea de protección, de cuidado ante un nacional que ha demostrado culturalmente, socioculturalmente, psicológicamente, que es impulsivo y es agresivo. Entonces, esa idea de sentirse protegido, de sentirse cuidado en un momento de conflicto árgido, ¿por qué menospreciarlo? Porque la militarización fue excesiva. Si fuese para la protección, fue excesiva. Fue excesiva. Ahora le voy a decir una cosa. Yo fui a la frontera el otro día y yo vi y hablé con toda la gente. Fui a un canal de televisión, quise entrar, estuve por toda la zona franca porque yo me conozco la frontera al dedillo. Ahora, esa militarización no le dio ninguna confiabilidad a la gente de esa zona. Al contrario. Claro, visual. Al contrario. Visual no, señores. Nosotros tenemos que dejar de proyecciones que no son para resolver crisis. Ahí no había justificación para tener ese nivel de despliegue militar. Cuando uno está en un problema, en un conflicto internacional, lo último que uno manda es una movilización militar. ¿Por qué? Porque primero viene el diálogo, después del diálogo buscar fuentes internacionales que puedan interceder. Y después, si no se resuelve la militarización, lo que pasa es que fue una mague que le salió mal. Porque Bien. Tú no vas a militarizar si tú no estás dispuesto a usar esos militares. Su punto de vista. Dispuesto. Bien, voy a dejar dos preguntas al aire para cuando retornemos ya a finalizar con esta conversación con ustedes. La primera, ¿cuenta Ramfis y su partido con una estructura nacional que lo pueda llevar a quizás al propósito que está buscando en estos momentos, y si se aliaría con cualquier otra fuerza política mayoritaria que pudiera facilitar el proceso? Y la segunda, al doctor Fadul, ¿cuál es su opinión o su perspectiva en torno a la situación medioambiental de República Dominicana? Eso lo vamos a responder ahora en breve. Mientras tanto, el show sigue saliendo para todos. Salió dramática, Julio. Bien, vamos a continuar conversando con nuestros invitados. Y quedó la pregunta en el tintero. Banda, atención. ¿Tiene usted y su partido? La mantenga atención, Julio, previo a la pregunta. Una estructura nacional que le permita lograr su objetivo. Y en caso de, ¿está en disposición de asumir alianza con otros colectivos políticos tradicionales? Mira, lo primero es que nosotros entregamos a la Junta en el 2020 con estructuras en cada una de las 32 provincias, los 158 municipios y los 235 distritos municipales. Hoy por hoy ya tenemos más de 102 locales a nivel nacional, estructuras por todos lados y estamos presentando un cuadro interesantísimo de candidaturas. Ahora, obviamente se apersonan ya cerca, vienen por ahí las elecciones de 2024 y sí, nosotros tenemos que prepararnos frente a la realidad política de ese momento. Vamos a ver hasta qué punto nosotros vamos a ir en la primera vuelta, que es lo que yo entiendo tiene que hacer todos los partidos, presentar todas sus candidaturas sin alianzas en la primera vuelta, que en la segunda vuelta nos sentemos a hablar quién está arriba, quién está abajo y entonces ver qué va a ser mejor para el país y para el pueblo. ¿El padrón suyo cuántos militantes tiene? Nosotros entregamos a la Junta con 500,000 personas aquí y 300,000 personas fuera, casi 800,000 personas en total. Ok, bien. Mariano. Ángel Puello, ¿qué candidatura tendrá? Y Manny Solano, que andan contigo, ¿cuál será su candidatura? Bueno, Manny Solano es un candidato a la diputación aquí del a mi lado, Nacional. Excelente. Ángel Puello, van a tener que hablar con él. ¿Qué circunscripción, Manny? Manny, la circunscripción 3, ¿verdad? No, la 1, perdón, la 1, la 1, la 1. ¿Y Ángel, candidato al cambio? No, Ángel, eso, ¿quién dijo eso? Ángel Puello. Tráigalo para acá, informado. Que se deciden. Vamos a empujarlo, señores. Óyeme, además del tema haitiano y de la, bueno, tierra arrasada, no, eso es extremo. Además de eso, ¿usted tiene alguna otra propuesta para propugnar por la candidatura o por la presidencia de este país? ¿Cuáles otros problemas serían parte de sus ejes de preocupación? No, nosotros tenemos muchas propuestas, empezando con el tema de la agricultura, que es fundamental, porque nosotros nos han convertido en un país de servicios, mientras que nosotros hoy estamos desperdiciando el 84% de las tierras hábiles. Nosotros queremos refinanciar la deuda externa, que ya está excesivamente alta, habiendo comprometido el país en este gobierno con casi 30,000 millones de dólares. Refinanciar esa deuda con una moratoria, ¿para hacer qué? Para invertir en el campo, llevar a
incidencia. El campo tiene que ser el eje fundamental de la economía nuestra en la República Dominicana. Llegó a ser un 51% y hoy es un 5.8% del Producto Interno Bruto del país. Eso es número uno. Número dos, hay que crear programas para los jóvenes. Nosotros tenemos un programa que va a subvencionar a las empresas privadas que contraten a los jóvenes el 60% de su salario, siempre y cuando ese joven esté trabajando en el marco de los estudios que está realizando en la universidad. ¿Para qué? Para que cuando se gradúen los jóvenes tengan la experiencia para poder incursionar en el campo laboral. Nosotros tenemos un sinnúmero de propuestas, incluso muchas que el mismo presidente ha cogido, y lo cual yo se lo celebro muchísimo. Bien, el Fiallo y luego Carlos finalmente. Tengo una pregunta para el doctor Fadul, que es experto en la situación del Medio Oriente. ¿Qué tiene que hacer la República Dominicana ante esta circunstancia de guerra? Nada. Nada. Aquí no se beneficia con nada. La vice dijo ahí, ajá, que iba a ver lo que estaba pasando, pero sí se acaba de empezar el pleito. Y esa gente, nosotros no traemos nada de para allá. Yo le ayudo. ¿Qué es lo que va, no, a traer? Doctor, pero esa es la próxima excusa de este gobierno. Pero primero fue. No nos afectaría eso, doctor. No nos afectaría. ¿Eh? No nos afectaría la situación de crisis en Medio Oriente aquí en el país. ¿Que sí es? Que si no nos afectaría. No, lo de Medio Oriente, sí. No, para nada. ¿Usted considera que no? No, nosotros no tenemos ni relaciones con esa gente. Ok. Israel a veces nos da ciertas becas y esas cosas, pero el Hama, que es una de las ciudades de Siria, que son terroristas, pues esa gente lo que hay que hacer es terminarlo. ¿Y si se dispara la factura petrolera, por ejemplo? Eso no tiene nada que ver. Israel produce 5 millones de barriles diarios para su consumo, ajá, pero jamás no tiene petróleo. No, digo por la hostilidad en la región, doctor. Bueno, ya eso, Arabia Saudita, ajá, que es una potencia, Irán, que es otra potencia en cuanto al petróleo se refiere. Sí. ¿Sabe? Los norteamericanos son los que tienen la llave para enchinchar y para la vaina. Doctor Fiallo y finalmente Carlos. Sí, dos cosas. Escuché una propuesta interesante sobre una planta nuclear en Haití. Y segundo, si estaría dispuesto a apoyar los apretos de varios legisladores que pretenden someter una ley de memoria histórica que reivindique la imagen de todos los asesinados en la época de Trujillo. Bueno, lo primero es que yo siempre he apoyado la memoria histórica, pero correcta. O sea, no estamos hablando lo que es el Museo de la Resistencia, que es simplemente hablando de los vestigios del gobierno de Balaguer, que lo mezclan y se lo achacan a Trujillo, del gobierno de Trujillo que se lo achacan a Balaguer. Una memoria histórica correcta, donde hablemos de la historia, del contexto histórico. También hablemos de los comunistas y lo que hacían los comunistas. Si es una historia balanceada, absolutamente siempre voy a apoyar, porque aquí se ha tergiversado la historia, no la historia moderna. Se siente desde el inicio de este país. Incluso aquí hay corrientes que quieren vender que nosotros somos un país que nació de Haití. Los comunistas no fueron quienes asesinaron a las Mirabal, y un prontuario enorme. Ivonne, corazón, yo conozco tu postura y te la respeto completamente. Yo digo, vamos a hablar de todo a calzón quitado, señores. Yo tengo datos históricos sobre todo. Vamos a sentarnos a hablar en la mesa. Yo he propuesto un diálogo nacional de la historia nuestra y nunca lo han hecho, pero siempre lo voy a apoyar. En torno al tema nuclear, nosotros tenemos que buscar otra salida para la energía. Uranio está ahí mismo al lado en la frontera, minas de uranio de Haití, que es el fundamento para una planta nuclear. Pudiésemos llegar a un acuerdo, como dijo Ivonne, que es los socios número uno de Haití, que nos den el uranio y nosotros les vendemos energía, porque con una planta nuclear podemos suministrar los dos países. Bien, Carlos, finalmente. Presidente, este gobierno se ha entusiasmado siéndole presidente. Se ha caracterizado, no, yo soy un tipo respetuoso de las investiduras. Okay. Este gobierno se ha caracterizado porque quiere justificar todo. Primero fue la pandemia. Después fue la guerra de Ucrania. Ahora va a ser, de seguro, que va a ser el problema de la guerra en Oriente. Según usted, la bola de cristal, este gobierno que prometió todo en la pre-campaña, el que iba a resolver el problema de los alimentos, iba a resolver el problema de la energía, el problema de la migración, con una pregunta cerrada. ¿Pregunta? Para usted, este gobierno ha sido bueno, muy bueno, regular o muy malo. Ah, bueno, ¿qué pregunta? ¿Y por qué? ¿Qué león? No me lo interrumpa. ¿Qué león? ¿Qué león? ¿Qué león este? Tráigale el soberano.
soberano. Mira, el soberano es la mejor pregunta. Tenía que formular mejor la pregunta, pero está bien. Y que después no lo compare con el PLD. Mira, lo que pasa es que nosotros tenemos, no podemos ser mezquinos y decir no se ha hecho nada. Se han hecho avances, claro. Toma. Sí, se han hecho avances. Pero sin lugar a dudas, de una forma muy mediocre. Yo siempre he dicho que le faltan pantalones y voluntad política para resolver. Siempre lo he dicho. Las cosas se hacen a media. Echan para adelante y después chequean las redes, ven que no les gusta a la gente y dan tres pasos para atrás. Hay que chequear las redes. No. Uno tiene que trabajar con determinación, con pantalones, voluntad política, sin importar los intereses de sectores especiales. Ya lo dijo, lo dijo todo. Ya finalmente queremos agradecerle a nuestros invitados que han estado con nosotros. Rafi, ¿usted es familia de Hipólito? Primo. Ustedes son primos. Ahí está mi papá, que eso sí se tratan de cerca. Al pasito, el pez va creciendo poquito a poquito.